¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran ahora? Amigos, el día de ahora les traigo un nuevo rifle que nos acaba de mandar nuestro buen patrocinador Terry Fox de FoxAirPower.com. Como ustedes pueden ver, la traigo todavía en la caja, pero ya la saqué, venían dos cajas, la saqué de la otra caja. Aquí tenemos nuestra Elite, la 357 que nos había mandado Terry hace como dos meses. En esta hemos hecho varios videos. Los videos estaban muy bonitos, a mí me gustan. Sin embargo, ahora nos acaba de mandar otra Challenger Elite calibre 45. Si esta tira cañonazos, amigos, esta va a tirar misiles a largas distancias. Esta calibre 45 Challenger Elite es bastante precisa, bastante buena el rifle. Es una hermosura de rifle, como usted puede ver aquí. Esta de por sí está bien bonita. Aquí se la enseño por el otro lado, la puede ver de este otro lado. Yo ya la tengo con una Discovery Up, la tengo bien centradita. Esta es la 357. Sin embargo, ahora tenemos una calibre 45. Yo voy a pasar a enseñárselas, a sacarla de la caja para que vea. Tiene exactamente lo mismo que esta, simplemente la diferencia, aparte de que es regulada, tiene un cañón, es un calibre más grande, calibre 45, ¿ok? Pero antes de continuar, como siempre, amigos, vamos a seguir agradeciéndole a Dios. Yo estoy muy agradecido con él porque yo sé que si no es por la gracia de él, nada de lo que nosotros hacemos fuera posible. Ok, amigos, vamos a pasar a enseñarles el rifle de cercas y ahorita continuamos. Muy bien, amigos, vamos a pasar a sacar el rifle de la caja. Aquí lo tenemos, como puede ver usted, este es un rifle bastante bonito. Es pesado, el rifle pesa 12 libras. Como es para cacería mayor, usted no lo va a andar cargando. Usted va a estar en un poste o va a estar en una sección donde usted va a estar esperando para hacer aquellos con el venado, los marranos, cualquier cosa que se le atraviese, ¿verdad? Aquí tenemos el 357, ese es el calibre 45. También viene con estos emblemas Terry Fox, muy bonitos para llaver. Souvenirs o para regalo bastante bonitos. Aquí nos mandó varios, tenemos dos, tres, muy bien. Y también nos mandó nuestros stickers para ponérselos al tanque. Yo voy a pasar a ponérselos al tanque, le voy a cambiar le voy a poner una mira. Aquí tenemos, antes de todo, tenemos el fuel probe. Este fuel probe pone aquí por este lado, amigos, se atornilla y ya queda fijo para que no se le pierda. Bastante bueno que le hicieron a Challenger Elite. Y los cargadores calibre 45, usted puede ver lo grueso que son, bastante grandes, y estos son de 6 tiros. El 357 es de 10. Vamos a ponerle una mira, vamos a prepararlo, vamos a guardar el 357 y vamos a hacer unas agrupaciones a diferentes distancias a ver qué tal nos funciona, y ahorita continuamos. Amigos, buenas tardes. Estamos aquí ya listos para hacer la famosa agrupación con nuestro Challenger Elite calibre 45. Habíamos empezado el video en el otro rancho
Más bien empecé el video, pero no pude disparar porque no tenía aire. Aquí estamos en la granja de gallinas donde vamos a hacer control de plaga con el FX Impact, pero de una vez aproveché para terminar el video del Challenger Elite. Aquí yo les voy a poner a ustedes unas tomas para que vean dónde estamos, en qué lugar, qué bonito. Vamos a disparar a 50 yardas. Tenemos tres diferentes calibres, o más bien tres diferentes pesos de slugs que vamos a disparar. Vamos a disparar 170 granos, vamos a disparar 216 y 260 granos. Vamos a dispararlos, vamos a hacer agrupaciones de 5 tiros a 50 yardas con los tres diferentes slugs, ¿ok? Vamos a comenzar a prepararnos para esta agrupación a 50 yardas y ahorita continuamos. Muy bien, amigos, vamos a empezar esta agrupación a 50 yardas. Vamos a empezar con los de 170 granos. Estos son los de Mr. Hollow Point. Vamos a darle a Mr. Hollow Point, más con Mr. Robert. Vamos a darle las gracias porque él nos manda los slugs para que hagamos pruebas. Estamos en una trabajando en equipo con Terry Fogg. Robert, thank you very much for sending me the slug. También esta rifle, si usted quiere comprarse uno como este, lo puede conseguir con foxairpower.com. Aquí tienen la tienda. Yo les voy a poner la información de Terry Fox. Les voy a poner su tienda para que usted pueda comprar uno ahí. Vamos a comenzar haciendo una agrupación de 5 tiros a 50 yardas. A ver qué tal nos salen y vamos a ponerlo a grabar en esta cámara también. Vamos a acomodarnos. Acomodar bien el rifle. Vamos a poner a grabar con esta cámara o esta mira. Ahí tenemos el target, 50 yardas. Vamos a ver qué tal nos va. 170 granos. 978, bastante fuerte para este peso de pellets o de slugs, perdón. 972. Donde mismo. 77. En el mismo agujero, amigos. Quiero recordarles que el regulador nada más lo tengo a 175 bar. 974. Muy bien. Vamos a revisar esos tiros y ahorita continuamos. Aquí estamos a 50 yardas, amigos. Ahí puede ver usted los 5 tiros. Dos los puso en el mismo agujero. Este fue el primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Se fue un poquito para arriba. Pero todos están alrededor de pulgada y media. Dijéramos que de aquí a aquí es pulgada y media a 50 yardas. Nada se le escapa a 50 yardas. Vamos a calar los 214 y ahorita continuamos. Muy bien, amigos, vamos a hacer otra agrupación con los 216. Aquí puede ver usted, son los calibres 216. Tenemos los 5 tiros listos. Vamos a disparar ahí en la parte de abajo, ¿ok? Voy a poner este mira a grabar de una vez. Ya tengo el rifle cargado. Vamos a disparar en esa esquina. En el puro centro. Le jalé muy recio. ...851... Creo que tiene suficiente aire. Tenemos suficiente aire. Tres en el puro centro. 4. Wow.
Como dice Terry, bastante buenos estos tiros a 50 yardas. Todos pegaron exactamente donde mismo. Vamos a apagar esta grabación. Vamos a revisar esos tiros, amigos, a 50 yardas. Y ahorita continuamos. Los 216 granos. 5 tiros en el mismo lugar. Casi hizo 3 en el mismo agujero. 3 y el cuarto y el quinto un poquito fuera, pero todos están como en media pulgada. 216 me gustaron más que estos primeros que disparé. Muy bien, vamos a disparar los más pesados, de 260 granos, y ahorita continuamos. Muy bien, amigos, vamos a hacer para los de 260 granos. Quiero recordarle que los de 260 sí quedan en el magazine o en el cargador. Quedan perfectamente, todavía caben en el cargador. Ahí estamos listos, vamos a ponerlos aquí abajo también. Vamos a ver qué tal dispara. 849. Está agrupando bastante bien. 837. 3. 879. 840. El último, amigos, a 50 yardas. 837. Perfecto. Creo que el tiro que se me fue, no dejé que cargara bien el aire porque lo tengo conectado al tanque, pero le llena de despacito. Pienso que ese fue el problema porque los otros quedaron exactamente donde mismo. Vamos a revisar los dos de 260 granos y ahorita continuamos. Muy bien, amigos, aquí pueden ver ustedes los 5 tiros, 1, 2, 3, 4, quedaron otra vez igual a media pulgada, a lo mejor 3 cuartos de pulgada. Este se me vino para acá, pero no sé si porque yo lo haya movido o no dejé que se cargara bien el plenum. Pero los de 260 funcionan bastante bien. Estos no están tan mal, porque aquí son 2 en el mismo agujero, son 3. Estos dos pude que me haya pasado lo mismo que este. Cualquier slug que usted use, los de 216 obviamente ganaron, ¿verdad? Y ahorita continuamos. Muy bien, amigos, pues ahí tuvieron este video del Challenger Elite calibre 45. Ojalá les haya gustado. El rifle es bastante bueno, a mí me gustó bastante. Es un rifle muy poderoso, muy fuerte. Para bastante bien a 50 yardas. No quise llevarlo más lejos. Yo pienso que es suficiente 50 yardas para que se den cuenta ustedes de la capacidad del rifle. Aparte, quiero que sepan que el rifle es regulado, todos esos tiros son regulados. Yo lo tenía conectado directamente al tanque, pero que yo sé que el rifle le da 6 tiros sin ningún problema. Traigo 2 cargadores. Creo que en los videos de Terry, él ha hecho más tiros con un solo tanque, o sea, con una sola llenada en el tanque. Este trae un cilindro de 500 cc, o de 600, perdón, 600 cc más el plenum. El plenum es bastante grande, no sé exactamente qué volumen es, pero ahorita les voy a poner aquí la información para que sepan cuánta cantidad de aire trae, alrededor de 700 cc, sino que un poquito más por el plenum. Definitivamente es más de 100 cc de aire, o centímetros cúbicos, como usted lo quiera llamar. Yo le digo cc's, pero en realidad son centímetros cúbicos, ¿ok? Pues muy bien, amigos, ojalá les haya gustado, como les repito, este video. Vamos a seguir agradeciéndole a todos los nuevos suscriptores, también a los que no se han suscrito, por favor hágalo, a usted no le cuesta nada, a mí me ayuda bastante, le agradecería mucho si se suscribe. Como quiera, muchas gracias por ver mis videos, ¿ok? Vamos a mandarle un saludo esta tarde a mi esposa, a Alma Mendoza, allá en el Valle de Texas, de allá de donde
vivo. Ahorita estoy trabajando, sigo trabajando aquí en California. Pero un saludo muy grande para mi esposa que está viendo este video. También vamos a saludar a mi hermana Susana, Susana Mendoza, que vive aquí en San Diego, California. Ella también siempre ve mis videos. Para mi hermana Susana, un saludo también. Vamos a saludar a todos nuestros regulares, que son los de allá de Jalisco, que viene siendo Ricky, Toño, Don Alfonso. También vamos a saludar a nuestro amigo Paolo en el Estado de México, amigo y hermano Paolo. También a nuestro amigo Rafa en la República Dominicana. Esta vez me mandaron a pedir un saludo Chile. No reconozco bien el nombre, no me acuerdo bien del nombre, quise apuntarlo y se me olvidó, pero yo le voy a poner aquí arriba el nombre de mi amigo. Un saludo muy grande para todos los de Chile, un saludo para Argentina. Me ven bastante en Argentina, en Chile y en Perú. Muchísimas gracias por seguir viendo mis videos. Nos vemos en el próximo video y que Dios me los bendiga. Hasta pronto.